¿Cómo era? X por y igual a 4. Y, ¿no? Sí. No, no. Voy a ponerlo para la gente. Y luego, X. Y hemos dicho que si lo pongo en forma polar, pongo X alfa y beta igual a 4,90. Y X alfa al cubo partido y beta. Y entonces queda por un lado que X por Y igual a 4 y que X al cubo partido Y igual a 1/4. Pues entonces de aquí puedes coger y despejar, por ejemplo, yo voy a pasar esto aquí multiplicando, me queda 4x cubo igual a y, ¿vale? ¿Sí o no? Pasado la y aquí, el 4 aquí, ¿vale? Y ahora sustituyo y aquí me queda x por 4x cubo igual a 4. Así que queda que x cuarta es igual a 1 y x puede ser más 1 y menos 1. ¿Vale? Y tiene que ser 4. 4 y menos 4. ¿De acuerdo? Ya lo tengo. 1 y 4. No. Y son dos incógnitas, dos soluciones. No, no tiene por qué tener ni dos, pero bueno. Tiene dos porque está multiplicando. Luego, esta. ¿Qué hago con esa? Va a sacar los argumentos. Si está multiplicando, se suman. Y aquí sería 3 alfa menos beta. Está dividiendo, se resta. Igual a 0. Porque este tiene un módulo de 0, un número real. Y ya está, tío. No se va a hacer esta arcotangente de Key. Sí, pero no hace falta. Y bueno, si era arcotangente de 1 partido 0. Pero vamos. Despejo la B, que sería 3 alfa. Alfa más 3 alfa igual a 90. 4 alfa igual a 90 y alfa sería 90 entre 4, que es 22,5. Y beta sería 5 por 3, 67,5.